todas Ivo? Ajá. Correcto, entonces un número primo es aquel que tiene solo dos divisores. Ajá. ¿Estamos bien este Ivo y Cecia? Sí, profesor. Correcto, y un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Ajá. Hasta ahí, ¿alguna duda este campeón? No. No hay, Probable. correcto. Dime, sí, 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 alguien quería preguntar, dime, dime. Adelante. O, o está llorando. A ver, por favor, presente su queja mesa de partes. Todo bien, ¿no? Ya. ¿Continuamos? Ya. <laughs> Escuché un un quejido. Ya. Ahora escucha, Ivo, lo que estabas diciendo hace un ratito, ¿ya? Entonces, uh -huh. este, ahora vamos a evaluar los números del uno al veinte. ¿Ya? Entonces uh -huh. vamos a evaluar los números del uno al 20. Acá sí necesito que piensen. Mira, ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me voy aquí abajo. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Ya. A ver, eh, escúcheme, queridos niños. A ver. Empiezo con el número dos, todavía no el uno, porque el uno te va a causar un poquito de complicaciones. A ver, quiero que piensen, ¿cuántos divisores tiene el número dos? Dos. Dos divisores tiene el número dos. Sí, dos. Entonces, ¿qué número es? Es, es un número primo. Es un número primo. Ivo, ¿estamos conectados, hijo? ¿Está bien? Sí. Ya. Sí. El número tres, ¿cuántos divisores tiene? Eh. 2 mm, también sería un número dos, también, primo y también sería primo mira Ajá. ya ves ve que están dominando mm, el número 4 también cuatro. sería un número primo porque ver, tendría no 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 es no un número compuesto, compuesto es un número compuesto es, es compuesto, compuesto porque, porque tiene que tiene más de dos divisores ya tiene más ¿cuáles son? mira el 1 por el por el 4 y después el Dos. dos por el 2. Pero acá no se puede copiar dos veces. Un solo número 2 nomás Solo uno. Entonces tiene tres divisores, por eso es con... Compuesto. ¿Qué compuesto. ¿Qué dices, Ivo? Sí, compuesto. Ya lo entendiste, Ivo. Sí. Súper. Ya estoy super, entendiendo. Súper, súper. El 5, ¿cuántos divisores tiene? Uno, no digo cinco. dos, dos, es un número 3. El 1 tendría. El 5 es sí. un número primo. Sí. El 5 es, un, el cinco número es un número primo. Bien, el 6. Eh, un número Es primo un número también. compuesto. Ya, porque tiene más de dos divisores. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ya, el 7. El 7 siete... es un número primo. Primo. Ajá. Ya, ¿por qué? Tiene solo dos divisores. Tiene solo porque dos tiene divisores. dos divisores. El 8. Es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Oh, Ivo, no te quedes, hijo. Ivo, vamos, hijo. Estoy, estoy pensando. Es un número, primo, el nueve. El nueve, a ver, a ver, creo que ya, ya quemaste, princesa. A ver, vamos a ver. Divisores de nueve. Vamos, vamos. Ah, me estoy confundiendo. Ya, divisores de nueve encontramos multiplicando 1 por. Uno por nueve. Después. El 3. 3 por 3, ve, Que da 9. 3 por 3. Entonces, claro. el 9 es compuesto, compuesto. Porque tiene más de dos divisores. El 10. Es un ah, primo. número compuesto. Compuesto, porque tiene más. Tiene más 2 de por 5 divisores. también da 10, ¿sí o no? Ajá, 2 por 5 igual. Ah, bien, Ivo, bien, Ivo. El 11. Primo. A ver, vamos a avanzar no, ya. Claro, el 11 primo. primo. El 12 compuesto, compuesto. El 13 primo, primo 14 compuesto, compuesto. 15 compuesto, compuesto. 6 compuesto 17 compuesto. Primo, primo primo 17 primo ah, compuesto no compuesto ya voló. ya cuál no estás entendiendo este Ivo? Ah, lo de los números primos. Ya, primo es que tienen dos divisores nomás, pues. Por ejemplo, uh -huh. los divisores de 11, a ver este Ivo. Uno y once. Uno y once, está bien, Ivo. Entonces... <laughs> no hay más, Pe. Ah, um... Espera. Esa es mi duda. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo... ¿Cuántos divisores tiene o cómo? Claro, ¿cuántos divisores tiene? Si solamente tiene dos, es primo. Nada más, ese es el chiste. Nada más, papito. A ver, Ivo, el tema es que 11 solamente se puede multiplicar 1 por 11. No existe ningún otro número que multiplicado te dé 11, no hay. 2, ¿por qué número? No hay. 3, ¿por qué número da no hay. 11? No hay. 4, ¿por qué número da no 11? No hay. 5, no hay. 6, no hay. 7, no hay. 6, no hay. 7, no hay. 8, no hay. 9, no hay. 10, no hay. Pues no hay. No hay ningún número que multiplicado por estos números te dé 11. El único solamente es 1 por 11. Por eso tiene solamente dos divisores Este Ivo Y cuando, cuando tiene, tiene Dos divisores significa que es primo Es primo, así de chiste, así es de todo, fácil ¿cómo ¿Son divisores o multiplicaciones? Divisores, divisores Divisores Es, divi es ejemplo los de, Dividiendo los de, un, eh, los de dos solo serían Que tendría el dos, el cero y el dos mm, a, ver, a ver, a ver, a ver ¿Divisores de dos? Ajá, así. un ejemplo ya, yeah, divisores de 2, pues te digo, la forma de encontrar es multiplicando. Uno y dos. Uno y dos, no. campeón. Uno y a dos. Ver. El cero a... es de múltiplo. De, de múltiplo. múltiplo. Ahí tengo, mira, ve. A ver, dos ah. divide entre cero, ¿no hay, pues? No, no es. Entonces no es. Entonces se divide entre uno, pues. Entre uno se divide. No es... Ah, ok, sí, más o menos. ya. Yeah. Ajá, estamos dividiendo, pues. ¿Estamos bien, Ivo? Sí. Listo, campeón. Listo, listo. Ya, entonces, ya hemos encontrado los divisores y los múltiplos. A ver, vamos a ver, a contestar. Acá dice del 1 al 20 que hemos ahorita evaluado, ¿cuál es la suma de los números primos? Entonces, primero vamos a este, allá. Ojo, hijitos, el 1 no es primo ni compuesto. Esa es la, es la excepción. El 1 no es primo ni compuesto, ¿ya? Porque el 1 tiene un solo divisor. Para que sea primo debe tener dos divisores. No cumple la condición. Entonces el uno no entra a jugar. Se juega a partir del número dos. Del número dos para adelante. ¿Ok? Entonces aquí vamos a identificar este, los primos. Ya. Vamos a identificar los primos. Ya. Los primos son el número dos. Después. El tres. Después. El cinco. El, dos, el siete. 7, el 11, Correcto. el 13, el 17 Ajá. y el 29, El 19. Correcto, campeón. ¿Ves que sí sabes y aprendiste? Todos estos son los primos. ¿Estamos bien? Ya. ya. Y me piden. Esos son los que solo tienen dos eh... divisores. Dos, dos, dos. Divisores, dos divisores. Correcto. La suma sale 79. Su... Ajá, muy bien, reina. La suma sale 79. 79. Ya, entonces, esa es la respuesta aquí. 79, ¿ve? ¿eh? Ahí lo voy a hacer otro colorcito. Bien, Ivo, te felicito, campeón, ya estamos entendiendo, ¿ah? ¿eh? Te felicito. Gracias, profesor. Ya, setenta nueve. Ahora, del 1 al 30, ¿cuál es la suma de los números compuestos? Correcto. Como ya hemos hecho hasta el 20, ahora seguimos avanzando hasta el 30. Entonces tenemos acá 21, 22, 23. 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Correcto. Vamos a identificar los primos y compuestos. Ya, el 7 es compuesto porque también existe 3 por 7, 21. Entonces tiene más de dos divisores. El 22 es compuesto porque existe la multiplicación de uno, eh, 2 por 11. Uh -huh. El 23 sí es primo, el 24 es compuesto, el 25 es compuesto. ¿Cómo he encontrado? Porque se encuentra 5 por 5, 25. El 24, 3 por 8. Ahora, la complicación es este, Ivo, de repente la tabla de multiplicar te falta un poquito y por ahí pienso que estás teniendo dificultades. Pero no te preocupes, la siguiente clase, yo, dime. Yo solo me sé la... las que no me sé son las de... Mm, seis y la del siete. Ah, ya, ya. La siguiente clase les voy a enseñar técnicas bien fáciles de multiplicar y van a dominar, no se preocupe, yo tengo estrategias muy interesantes. Ya he aprendido la del 8 con los dedos. Ah, también hay de, la, de los dedos, excelente. Ya, a ver, continuamos, hijitos lindos, porque son 80 preguntas, me estoy preocupando, ya creo que. Ya, a ver, a ver. Mm. Está bien, está mm. bien. Pero la idea es que están aprendiendo, pues, ¿no? La idea es que estamos aprendiendo. Mm. ¿Sí o no? Sí, Ese es el propósito. Muy bien. Entonces ya hemos encontrado acá. No yo, <laughs> no yo recibo. No, yo me voy a morir mi ya, conéctalo, conéctalo. Te espero, conéctalo. Y ahí te esperamos. Uh -huh. Ya, a ver, vamos avanzando, Princesa. Como estamos grabando, tienen la ventaja también de ver el video y van a recuperar, ¿ya? Ya. Yeah. Del 1 al 30, ¿cuál es la suma de los números compuestos? Entonces ahora me está hablando compuestos. Profesor, Entonces, sí. Lo estoy sumando y... Um... Ya, el 4 más el 6, más el 8, más el 9, más el 10, ¿sí o no? Ajá. Uh -huh. Más el 12, más el 14, más el 15, más el 16, más el 18. Mira, mira, son. Más el 18, más el y 19. Se me diciendo... Más... Ah, no, el chino es acá, casi me quemo. Acá, casi. Sí te quemo. <laughs> ya, más eh, 20, más 21 más 22 Más 24 25. Ya, campeón. Estamos separando los compuestos para sumarlo. Ya. A su 28 y finalmente más el 30. Todo sale todo, todo sale 297. Muy bien, tesorito. Gracias, princesa. 297. Y esa es la respuesta que debe ir acá. 297. después la siguiente. <risa> Malvada, y ahí se dos sí. cecia, ¿no? Lo justo, ¿no? Deciste dos, ¿no? Sí, ahí se dos, ahora te toca ahí, eh, ¿no? Bueno, a ver, voy a apuntarle en un papelito. Eh. Pero, ¿cómo se ¿qué números eran compuestos y cuáles eran? Ah, los compuestos son los que tienen más de dos divisores. Ok, a ver ya, este, hijitos lindos, estoy mandando a su celular ¿eh? las imágenes. No sé si lo están teniendo, lo están abriendo. Ahí estoy mandando las imágenes. Ya. A ver, continuamos, queridos muchachos, si no nos vamos a complicar la vida. ¿Cuántos ya números hizo. de una cifra son divisibles por dos? Ya, ya. Ivo, eso lo haces tú. <laughs> a la, ya, a ver, este, Ivo, para que no... este tu amiga no te agarroche. <laughs> Escucha, amiguito lindo, los uh -huh. que se pueden dividir entre dos son los números pares. Los que uh -huh. se pueden dividir entre dos son los números pares. Entonces, en otras palabras, Ivo, ¿cuántos son uh -huh. los números de una cifra? O sea, estamos hablando del 1 al 9. Ya, entonces. Del 1 al 9 son el pares. Dos, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Claro. Pero como dice... Una cifra, el 10 no entra. Solo ah, entra sí. del 2. Solo bloche. de una cifra. Todos estos son eh, divisibles por 2, se escribe así, ve 2 con su, con su bolita. Muy bien, Ivo, lo has hecho. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de una cifra son divisibles por 2? ¿Cuántos, Ivo? Aquí has encontrado. ¿Cuántos? Divi... Divisibles por 2, que se pueden dividir. Ajá, ¿cuántos hay? ¿Has ya, ahí. el dos, entre dos sí se puede, y el primero cuatro, sí El segundo, todos Todos, ya, estos no. que son pares ¿Cuántos hay? Cuatro Y esa es pues la sí respuesta es que ¿Me ahí. a dejar? <laughs> ¿Y ahí, Esta Ivo? es la respuesta, Ivo <laughs> y ya Ahora va el otro Ivo. Mira, cuántos números de dos cifras son divisibles por dos. Entonces cuando es por dos vamos a buscar a los pares. Ya, pero ahí ya, pero ahí está. Ya, los pares. A ver, lo vamos a señalar de esta manera. Mira, ve. Ya encontré. Este es par. Este es par. Ve, los pares. Uh -huh. Par. Los pares, ¿ah? Ahí lo tenemos, ¿ya? Los pares, ¿ah? ¿eh? Pares, pares, pares. Pares, pares, ok. Muy bien, Ivo. Excelente, pares. Ya. Ya. Ahora, de estos pares, Ivo, por favorcito, acá te quiero explicar un detalle. Escúchame, lo que hace un ratito te estabas confundiendo. Tú estabas hablando de múltiplos de tres, ¿te acuerdas, Ivo? Ajá. Estabas hablando de múltiplo. Entonces, eso es lo que te, un poquito te está haciendo confundir. Mira, los múltiplos... De 3 son los que van de 3 en 3, o sea, estamos hablando 0, 3, el otro será... ¿Eh, ¿Así son con todos? Así son con todos los números, ajá. Cuando son múltiplos, ¿ah? ¿eh? Cuando son múltiplos. Ya, entonces los múltiplos de 3 serán el 0, el 3, el 6, el 9, el 12. Estoy encontrando Ivo sumando de 3 en 3, ¿ve? Uh -huh. Ya, el otro, el 15. <laughs> me gustó. Oh, muy bien, campeón. Eso, me, cuando entienden y se alegran, yo soy Galeria también. Ya. Entonces, a ver, Ivo, vamos a seguir encontrando los múltiplos de tres Hasta una pregunta. Dime, dime, dime. ¿Con múltiplo, ¿cómo? ¿Así son todos los números? Sí. Con todos los números se encuentra, Así, Ivo, con todos los números. Acá sería los múltiplos de más 3, 21, más tres, 24, uh -huh. más tres, 27, más tres, treinta. Ya. Ahora, Ivo, el detalle, campeón, es que esto continúa al infinito. Nos morimos y en el cielo seguimos buscando múltiplos porque esto no tiene fin. Sigue, es infinito. Ya. Uh -huh. Ahora, hay un secreto, hijitos, y esto le enseñé ayer a tu compañera. Mira. Si tú sumas el 1 más el 2, ¿qué número te sale? 3. Y si 3 está aquí, cumple la condición, o sea, 12, el número 12 es un número de 2 y 3 a la vez, el número 12 aquí. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Cuando, cuando está el número ahí, ¿ya? Aquí, el número 12, ¿ya? otro a ver este de acá si tú sumas las cifras cuánto sale cinco 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 está en esta lista no no entonces, entonces no es este no cumple este a ver sume suma suma siete, eh, siete. no está la... en la lista no está en la lista este que no está en la lista ya a ver me había olvidado este me estoy pasando este de acá suma tres más uno eh, cuatro no no está. Ya. Este 1 más 1. No está. Sí, no está. ¡Ah! <laughs> este 5 sí, está, más 1. Está, sí, está, sí, está, ya. sí, sí. Entonces encontramos otro. El 15 también está. ¿Está bien? Ya, correcto. No más... Este sumamos. Y. 8 no, 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 8 no, no está. No está. Este sumamos. 9 sí está. Nueve, entonces encontramos otro número, el 18. Ivo, <laughs> está. ¿estás esperando? No, bueno, no, una pregunta, una pregunta. Sí, Ivo, dime. A ver, no, no estoy entendiendo mucho esta pregunta. Dime. Mira, A acá, Ivo, súmale 1 más 9. Ya, ya, Ceci, acá tengo ten compasión No, no, contigo. no, mira, 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 mira. Es que, como que números, ya, la anterior sí ya entendí. Ya. Pero la de abajo no. O sea, Debemos de sacar los números pares de, también de la 3 y sumarlo todo. No, estamos encontrando, sumando. Cuando tú sumas, te debe, te debe dar uno de estos números. Uh -huh. Y si te da uno de estos números, es divisible por tres. Es divisible por tres. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya entendí, ya entendí. Ya. Entonces me he quedado en el número 18. A ver, Ivo, suma diecinueve. 10, sí, 10, 10, 10, 10 abusiva Cecia 10 está aquí, hijo eh, en la no. lista está 10 no no, no, es, no, 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 es. no, no está no está, no está suma 2 más 0 2 2 está en la lista no, no es, no es tampoco el siguiente sí está el siguiente ¿por qué? No está. Ya, ¿por qué está? a ver, dime, para ver si estás aprendiendo porque es 2 más 1, sí está 3, sí o no Ajá, ya este está listo. Otro. El otro no está, es cuatro, no está. No está. Yo El ya he dicho, yo ya he dicho, yo ya <laughs> dije, yo ya no dije, No está yo ya... este. Um, eh, 24 eh sí está. Digo, 5, 6, 6 6 6, sí está, sí está, sí está. Sí está 6 sí, sí, sale, Muy bien. Este Sí está. Uh... <laughs> no, 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 no. A ver, suma ese ¿sí? ¿Ah? ya, ya por pura 5 1 6, sí, vos, ¿Sí? sí está. No, este es 25. Sí, veinticinco. ¡No está, no está, no está! ¡Me no equivoqué! Aquí, aquí, aquí. Suma esto. Ya. Yeah. Eh, sí, 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 sí. Sí ¡No, no, no, está, no está, no está, no está! ¡No está! Suma este. ¡Sí está! ¡Sí está! Sí está. <laughs> ¡Ya te ganó, Ivo! <laughs> ¡Ya! a ah, este suma! ¡Eh! No ¡Déjale, y compasión de tu amigo! <laughs> ¡Ya Ivo! Se sí, sí está! Este. Si sí, está. A ver, suma. 10. Yeah, ah, no, no, no está, no, está. no está. Este, este Ivo, suma. Uh, 30. No, 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 sí, sí está. Sí está, 30, ya. Ya, yeah, ya, yeah. Entonces. Es, ¿Eso solo con la, la del 3? No, con todos los números se hace. Con el 3, con el 4, con el 5, con cualquier, se hacen los múltiplos. Entonces, los que son divisibles por 2 y 3 a la vez son, hemos encontrado, son el 12, son el 15, son el 18. ¿Qué más hemos encontrado? El 21, el uh -huh. 24 y el 27. ¿Sí o no? La pregunta que nos hace uh -huh. aquí, ¿cuántos números de dos cifras son divisibles por 2 y 3 a la vez? Hemos encontrado ahorita cuántos son. Acá hemos encontrado. ¿Cuántos son?